empatía es darse cuenta de lo que sienten las personas, ponerse en su lugar y cultivar la relación con variedad de personas. Motivación, usando nuestras preferencias más profundas para encaminar nuestros objetivos, tomar iniciativa, ser eficaces y perseverar a pesar de contratiempos y frustraciones. Habilidades sociales, emociones con buenas relaciones, interactuar fluidamente con habilidad para persuadir, dirigir, negociar y resolver conflictos, cooperar, trabajo en equipo. Todos tenemos dos mentes, una que piensa y otra que siente. La inteligencia emocional es la capacidad de controlar y regular los sentimientos propios y de los demás. Recuerda, usar la inteligencia emocional asegura un buen clima laboral. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros S.A. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy la bienvenida a nuestro evento web de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Neuroseguridad Aplicada en Prevención de Riesgos Laborales. El día de hoy estaremos con nuestra acción educativa titulada ¿Cómo dirigir al jinete de nuestras experiencias afectivas en seguridad y salud en el trabajo para competir en un mundo nuevo? Para dar inicio a nuestro evento web, quiero darle una muy especial bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor Efraín Butrón Palacio. Él es médico especialista en medicina del trabajo y neurociencias aplicadas a los accidentes de trabajo, médico especialista en gerencia de organizaciones, coach internacional. Doctor Butrón, muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en esta acción educativa. Sean todos ustedes bienvenidos. Básicamente vamos a hablar de hoy de cómo dirigir al jinete de nuestras experiencias afectivas en la seguridad y salud en el trabajo para competir en este mundo nuevo, en este nuevo orden mundial, ¿sí? Post-COVID. Y cuando hablamos de este jinete es el sistema límbico, el sistema de las emociones, ¿cierto? Y ese sistema es el que nos pone a nosotros las experiencias afectivas con situaciones, con objetos y con personas. Mi nombre es Efraín Butrón Palacio, soy el que tengo la comunidad de neuroseguridad, de neuroliderazgo aplicada a la prevención de riesgos laborales. Ahí está mi correo de gerencia de 5IP Salud y mi contacto es +57 y el WhatsApp y celular es 320-568-9574. La vida debe ser una continua educación. Nosotros, los seres humanos, es importante que tenemos toda la parte educativa, es toda nuestra experiencia, más lo que tengamos por aprender de acuerdo a nuestras metas y a nuestros propósitos. Ya me conocen en esta comunidad del conocimiento de neuroseguridad, de neuroliderazgo, y ahí está todo el perfil nuestro y todo lo que hemos presentado desde el punto de vista de las neurociencias aplicadas a las organizaciones. Hoy veremos tres momentos que llamemos el momento uno, es que conozcan el cerebro y las emociones. El momento dos es cómo se originan, que las teorías o los pensamientos, los cuatro pensamientos que nos dicen cómo se originan las emociones. Tercero, cómo se genera una emoción. ¿Cómo se genera una emoción? Cuarto, cómo podemos controlar nuestras emociones. Cinco, ¿qué es la empatía como proceso neurocognitivo? 6, ¿qué es la teoría de la mente?
y por qué se da neurobiológicamente a través de unas neuronas que tenemos, como las neuronas espejo. 7, cómo dominar, cómo regular estas emociones. 8, el autocontrol e interpretación emocional. 9, ¿qué piensas? O dime, ¿qué estás pensando? Y te diré qué sientes. 10, ¿qué son las distorsiones cognitivas? Y 11, el entrenamiento. El objetivo específico es conocer el cerebro y el origen de las emociones, un objetivo. El objetivo número 2 es conocer cómo se genera una emoción. El objetivo número 3 es conocer cómo se regulan nuestras emociones y conocer cómo se domina las emociones e influir en los demás. Bueno, empecemos con el cerebro emocional, ¿cierto? ¿Qué es el cerebro y las emociones? Y podemos decir que las emociones son sensaciones que afectan los sistemas corporales que están asociados con una interpretación y un valor que le atribuimos a esas diferentes experiencias que tenemos con los objetos, con las personas, con las situaciones, y que su expresión tiene un componente genético desde el punto de vista de la personalidad y que desempeñan un papel fundamental en la comunicación entre personas y adaptarse e interacción de estas emociones con el medio. Fíjense que nosotros hablamos ahí de comunicación, pero cuando nosotros hablamos de comunicación, podemos hablar de una comunicación verbal y otra no verbal. La comunicación verbal, las palabras, solamente es el 7% de las comunicaciones. El 93% es no verbal, y dentro de este 93% no verbal, tenemos un componente que es la prosodia, ¿cierto? Y otro componente que es la parte gestual de los movimientos de las manos, de los ojos, del ceñido de la frente, de los 55 músculos faciales. Es cuando hablamos de una gestual o comunicación gestual, de los gestos. Entonces, dentro de ese orden de idea, es una de las funciones de la emoción, la comunicación. La otra es la motivación, o sea que la emoción nos lleva a una motivación. Y la palabra motivación es un motivo hacia la acción. Y ahí está implicado el sistema de recompensa a través de una hormona que la llamamos la hormona de placer, la dopamina. Y en fin, las emociones vienen adaptando, que es el último concepto que dice adaptación e interacción de esta con el medio. O sea, las emociones se adaptan al contexto. Si yo estoy en una entrevista de trabajo, yo tengo que adaptarme al contexto de la entrevista de trabajo. Pero si yo tengo una cita de amor, tengo que adaptarme a la cita de amor. Entonces las emociones se van dando de acuerdo al contexto. Si tengo cita de amor o si tengo cita de entrevista. Entonces, esa es la definición de las emociones. Pero la importancia es cuál es el origen de las emociones. ¿Qué escuela de pensamiento hay? Entonces, aquí tenemos toda una escuela que hemos ido compilando nosotros. Y la primera escuela es la de Charles Darwin. Darwin, que es el estudioso, el investigador de las especies animales, nos habla de la teoría de la evolución natural y de sobrevivencia. Sobrevivencia quiere decir que Charles Darwin, en la sobrevivencia de la especie, él dice que hay... aparecieron unas emociones que son emociones innatas. Y de esas emociones primitivas innatas de ese cerebro reptiliano, ahí está del lado derecho donde dice tallo del encéfalo, es el cerebro reptiliano. Después, en ese cerebro reptiliano, ahí nacen esas emociones innatas, como el miedo y la ira, el enojo. Nacen de ese cerebro, son emociones reptilianas. Pero después vemos ahí donde dice tristeza, lo abraza el cerebro límbico. Y el cerebro límbico es el que procesa las emociones. Entonces, Charles Darwin nos habla de unas emociones innatas, como el miedo, la ira y la tristeza, que son emociones negativas, y otras emociones positivas, como la alegría. Pero hay unas que son neutras, ni del lado derecho positivas, ni del lado izquierdo negativas. Están en la mitad, son neutras, como la sorpresa. Eso nos habla Charles Darwin de esas 6 emociones
Pero es quizás quien estudia estas emociones es Paul Ekman. Se va con la hija para una isla de Papúa, Nueva Guinea, por allá en el océano lejísimo, cerca de Nueva Zelanda y Australia. Y esa población de Papúa Nueva Guinea nunca, nunca había estado en contacto con la civilización. Vivían en las selvas. Y entonces él empieza a estudiar las emociones y eso es lo que saca también emociones, problemas de las emociones innatas. Posteriormente llega William James, dice las emociones son generadas por cambio corporal y él nos dice, un cambio corporal de emitir una risa nos hace sentir alivio. Un cambio corporal de emitir una lágrima, allá dice cambio, nos hace sentir triste. O un temblor nos hace sentir miedo. Entonces eso es lo que nos habla William James. Pero es Walter Cannon, otro psicólogo americano, que habla que la emoción se produce por activación específica del cerebro y su experiencia emocional. Es decir, Walter Cannon dice que el cerebro se activa. Se activa la parte límbica, se activa la parte del cerebro emocional, que ahorita veremos las partes del cerebro emocional o las partes que intervienen, y que nos hace tener una experiencia emocional con esas personas o objetos. Pero es Freud, también otro de la escuela de pensamiento, que es la escuela de tradición psicodinámica, y Freud, en su psicoanálisis y los postulados y su doctrina de psicoanálisis, nos habla que las emociones son estados internos que se genera por un conflicto del yo, y ese conflicto y experiencia temprana en la vida y sometidos a represión, a modificación y a distorsión en nivel consciente o en nivel inconsciente. Conclusión, ellos nos hablan de todo este proceso. El cerebro emocional tiene cuatro componentes importantes para que tú le veas. El cerebro emocional, Maul Marleán nos habla del cerebro triuno, ahorita lo veremos, pero el cerebro emocional tiene una parte racional, una parte emocional, integra esa razón, esa lógica, esa motivación, la integra con la parte límbica, la emoción. Pero en la parte límbica, ahí está el punto 2, está la amígdala, pero no es la amígdala del COVID, está la amígdala aquí de la boca, no. Hay una amígdala en el lóbulo temporal, que ustedes la ven ahí, donde dice cerebro límbico, ahí está la amígdala, esa verdecita, y esa es la alarma emocional. Conclusión. El punto 3, ya MacLean, un neurocientífico americano, nos habla del cerebro triuno y ahí está representado en la lámina de color. El cerebro triuno, él habla de tres cerebros. Nosotros no hablamos de cerebros, sino de sistemas. Y el cerebro funciona como un equipo de béisbol. Un equipo de béisbol son 9 jugadores, unos en el campo interno, que es el infield, y otro en el campo externo, que están los otros 3 jugadores. Y en el infield están los 6 jugadores, son 9. Entonces, se asemeja el cerebro como unos jugadores de un equipo de béisbol que juegan integradamente, donde uno dispara la pelota y esos 9 sistemas, esos 9 jugadores están prestos a poner out a esa persona que dispara. Acá podemos ver algo parecido, esa persona que dispara la emoción y están los 9 sistemas prestos a atrapar esa emoción y a tomar decisiones conscientes, efectivas y socialmente aceptables. Conclusión, son 3 cerebros, en este caso 3 sistemas, el cerebro reptiliano, que es el cerebro instintivo de supervivencia, el cerebro límbico, que es el centro de la emoción, pero aparte del centro límbico, que está a la mitad, al lado está el hipocampo, y el cerebro pensante o racional. Entonces yo pienso con el racional, siento con el emocional, y actúo en automático. El 95% de mis movimientos son automáticos y los pensamientos son automáticos con el cerebro reptiliano. Conclusión, podemos ver ya cómo se genera una emoción en el cerebro. Ahí está nuestro modelo de Brain Safety. De los 9 sistemas, lo que nos interesa en Brain Safety es que es un modelo de intervención neuroconductual para prevenir, para impactar los accidentes de trabajo o de enfermedades laborales. Podemos decir que esos 5 sistemas están primero, esa bolita que está de carne de color mostaza, que es el tálamo. Ahí llegan todos los impulsos visuales, las percepciones auditivas, las táctiles, el gusto, el olfato. Llegan todos esos impulsos y el tálamo empieza
a repartir esos impulsos. Entonces tenemos una corteza prefrontal que es la azulita, el centro ejecutivo, una amígdala que es la alarma emocional, que es la rojita, la cerecita del pastel, centro de procesamiento de emociones, y está en el lóbulo temporal. Otra en el hipocampo, que está la verdecita, que tiene forma de hipocampo, el caballito de mar, también está en el lóbulo temporal, y él recibe información y almacena memoria. Es parecida a la memoria que tenemos nosotros los computadores, ¿cierto? ¿Qué es la memoria? Ahí donde se almacena información y se procesa, ¿sí? La información se almacena. Entonces, el hipocampo, junto con la amígdala están, la amígdala rojita y el hipocampo verde. Entonces, conclusión, ellas integran, porque entre mejor se guarde y se almacena la memoria con emoción, mejor queda guardar la información a largo plazo. El tálamo recibe, procesa información, ¿sí? De los órganos de los sentidos, la parte visual, la parte auditiva, la parte táctil, como decía, y debajo del tálamo está el hipotálamo, vean ahí la bolsita de carne más pequeña, dice tálamo, y abajo el hipotálamo, y ese hipotálamo junto con otra glándula que es la hipófisis o pituitaria, produce hormonas, o sea, el hipotálamo segrega una liberadora de corticotropina, y se le dice al el hipotálamo le dice a la hipófisis, te mando corticotropina, llega la hipófisis, o sea, le manda la liberación, hormona liberadora de corticotropina, y la hipófisis, como le da una orden al hipotálamo, libera corticotropina. Y esa hipófisis, esa corticotropina sale por toda la sangre y llega a una glándula que está por encima del riñón, que es la suprarrenal. Y esa suprarrenal libera corticoides, ¿sí? O sea, neuropéptidos o corticosteroides. Y entonces esos corticosteroides viajan por todo el cuerpo. Y es cuando decimos sensación. Cuando se nos pierde la piel de gallina. Cuando vemos el esposo que hemos separado hace un mes, pero que todavía lo queremos. Se libera la hormona cuando lo veo. ¿Sí? En este caso los corticosteroides. Y se me pone la piel de gallina. Porque eso en automático, por esa emoción de ver al esposo que terminé hace un año y hace un mes y no le pude olvidar. Entonces, ahí producen hormonas y nos dan los cambios corporales de diferentes emociones. Piel de gallina, el corazón nos hace así cuando lo veo, tengo un mes que terminé con él, la frecuencia respiratoria se me sube, abren las pupilas, se me contraen los vasos sanguíneos, y todo eso lo hace como reacción de alarma ante una amenaza. Conclusión, las emociones están presentes en nuestro cerebro desde la labor innata, son 6 básicas, pero hay otras que son sociales, más complejas y que se forman dentro de la parte cultural. Ejemplo, de la emoción del miedo que es básica, genera el cambio. El cambio de ella es que pase de miedo a pánico. Pánico sería el número 10. Y miedo es el número 7. Entonces, de 7 a 10, ya me vuelvo en pánico. En esa emoción de pánico no puedo tomar decisiones. Lo mismo pasa con la tristeza. Me vuelvo ansioso, me vuelvo deprimido, me voy calmando. ¿Listo? La emoción tiene dos mentes, como lo vemos en los múltiples videos. Y entonces tiene dos mentes. Una que piensa, que es el cerebro pensante, el racional, y otra emocional que está en el límbico, pero que lo representamos con el corazón, ¿cierto? Porque los griegos y los antiguos filósofos decían que las emociones están en el corazón. Ellos pueden trabajar juntos, sí, y esa es la idea, que trabajen juntos para controlar ese jinete límbico y poder ser mejores personas, más decisiones racionales, y que no sea la amígdala cerebral la que nos invade y la que nos secuestre. Entonces, Sigal Versano dice que los líderes implantan la cultura emocional. Y eso es lo que nosotros tratamos, hacer una empresa, contagiar emocionalmente a la empresa. Pues es que los trabajadores tienen que venir en forma alegre, porque ellos empiezan desde las 7 de la mañana, salen a las 5 de la tarde. Y qué triste o qué frustrante tuvieran que tenga un jefe que lo esté persiguiendo, que le esté marcando tarjeta. No, los trabajadores vienen porque ellos quieren, están motivados y es un yo quiero, me gusta, y no yo debo, el jefe me obliga, no. Entonces ese contagio emocional, ¿quién lo da? Los líderes. Ellos son los que implantan la cultura emocional, sigue a pensar. Los sistemas motivacionales, todo trabajador tiene un perfil motivacional que tenemos que saberlo, ¿cierto? Y de acuerdo a ese perfil, tú como líder tienes que saber
qué perfil motivacional tiene la persona y qué perfil motivacional tiene el equipo. Entonces nosotros tenemos personas muy inteligentes que toman malas decisiones, sí, y eso lo tiene Harvard, un estudio de más de 45 años, una cohorte que todavía se sigue estudiando, porque Harvard se dio cuenta que aquellos superdotados eran tipos muy racionales, leyendo, investigando, pero ellos no les iba bien en la vida, no tenían éxito. Y por eso hablamos, conocer el jinete de el título es el jinete, el título de la conferencia es la parte correspondiente a cómo dirigir al jinete para competir en un mundo nuevo. Entonces Harvard se dio cuenta que eran personas muy inteligentes y racional, pero no triunfaban en la vida, en este mundo competitivo. Y eso estudios lo vienen haciendo. Entonces Harvard ya vino a hablar de inteligencia emocional, que fue cuando Goleman y sus investigadores, después los estudios de Salovey y compañía, sacan las investigaciones de las emociones y cómo así como hay un IQ de inteligencia racional, ¿sí? Hay también una inteligencia, una IE, inteligencia emocional. Entonces, hay personas muy inteligentes que toman malas decisiones. ¿Por qué? Porque no manejan bien las emociones. Por eso ya hoy en día las empresas, las organizaciones, tenemos que cambiar el paradigma, el mindset. Y es lo que nosotros hablamos, la revolución emocional. Por lo menos ahí están las características, 6 emociones que esta abuela que estudió, Paul Ekman, con su hija en la Papúa de Nueva Guinea, en la tribu. Y ahí están las 6 emociones. Entonces, con esos 55 músculos faciales que tenemos en la cara, de acuerdo a si suben o bajan esos músculos, sabemos si está alegre, si tiene miedo o si tiene tristeza. Entonces, para eso, Paul Ekman hizo toda una descripción de las emociones básicas o innatas. Entonces, él dice, para que haya alegría, tienen que abrirse los músculos orbiculares, se baja un poquito acá, se pone neutro la parte de los párpados, pero para que haya sorpresa se tiene que abrir los ojos. Entonces el músculo orbicular que se abre. Pero para que haya tristeza se tiene que bajar el músculo orbicular de los labios, se tiene que bajar las mejillas, los ángulos frontonasales de la mejilla. Entonces, conclusión, él hace toda una definición. Entonces, conclusión, los líderes del siglo XXI, neurolíderes del siglo XXI, son aquellos que controlan el cerebro emocional. Ese cerebro emocional es donde manda esas emociones a través de un sistema de recompensa, un sistema motivador, ¿sí? Que es la dopamina, ¿cierto? Y es el racional, que es el CEO del cerebro, o sea, esta partecita aquí, el CEO es la corteza prefrontal, la que controla esa amígdala. Si nosotros vemos ramificaciones de la amígdala a la corteza prefrontal, podría mandar, un ejemplo, esto no es real, 1 millón de circuitos eléctricos neuronales. Y de la corteza prefrontal recibe 1 millón y él solamente devuelve 1000 para que usted deje. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Parte del entrenamiento cerebral de la inteligencia emocional. Vamos a ver este video de Pina Gay, y Pina Gay es quizás donde divide la historia de la neurociencia, sobre todo las neurociencias del centro ejecutivo, de la atención ejecutiva. Pina Gay era un trabajador en 1868 que sufre, él estaba haciendo un tren, un ferroviario, tenía que hacer una carga de explosivo para levantar el espacio, las carreteras, para hacer la trazabilidad de la carretera. Desafortunadamente explota la barra de metal que estaba abriendo el barreno para meter la dinamita, sale disparada y le cae en el ojo, entra por un ojo y sale por la corteza prefrontal. Vean este video y se darán cuenta cómo es el caso de Pina Gay de los pacientes más poderosos. Phineas Gage era un ciudadano como cualquiera que nació el 13 de septiembre de 1848 en Vermont, Estados Unidos. Y según decían quienes lo conocían, era un hombre de familia, sumamente responsable, respetuoso y educado, querido por toda su comunidad. Trabajaba en la construcción de una línea de ferrocarril y era capataz de la misma. Pero un día, mientras trabajaba, sufrió un accidente. Una barra de 1 metro de largo, 3 centímetros de diámetro y 6 kilos le atravesó la cabeza a Phineas Gage, destruyendo gran parte de su cerebro, precisamente al lóbulo frontal. Los médicos lo examinaron y no lo pudieron creer. No murió. Le hicieron exámenes de memoria y estaba perfecto. Funciones motoras perfectas. Funciones de razonamiento perfectas.
Todo parecía estar bien y le dieron el alta. El Phineas Gage, que todos conocían, aparentemente recibió el alta. Volvió a su casa con su familia, retornó a su trabajo y a su vida cotidiana. Pero esto no ocurrió realmente. Lo que verdaderamente ocurrió es que volvió una persona totalmente diferente. Alguien sumamente irresponsable, impulsivo, mal educado e incompetente. Comenzó a tener problemas con su familia. Pasó de ser un padre sumamente respetuoso a una persona totalmente agresiva. Derrochó su fortuna familiar en poco tiempo debido a los repentinos problemas de sus adicciones. En su trabajo, ya no era capaz de realizar tareas simples, por lo que las abandonaba y se dirigía al bar más cercano. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, en aquel accidente, la barra de metal le destruyó a Phineas el lóbulo frontal, que es un área del cerebro la cual se encarga, entre otras cosas, de la motivación y conducta del sujeto, favoreciendo y permitiendo una capacidad social y conductual del individuo. Al destruir esta estructura, no le permitió volver a ser la persona respetuosa, capaz y responsable, tan amada y querida por la comunidad. Antes de que todo esto ocurriera, al lóbulo frontal se lo consideraba una estructura silente, es decir, sin funciones. Y gracias a Phineas Gage, cuyo caso es uno de los más emblemáticos dentro de la neurología, se pudo comenzar a entender la importancia del lóbulo frontal en las conductas relacionadas a interacciones sociales, en las emociones y con aspectos de la personalidad. Si te gustó el video, suscríbete a nuestro canal. Bueno, esa es la historia de Phineas Gage, uno de los pacientes más famosos del siglo antepasado, y básicamente entonces esa es la historia de Phineas Gage, de los pacientes más famosos, porque con él, el médico que lo vio y después un neurólogo, estudiaron su cerebro después por muerte, ¿cierto? Porque él muere. Y Phineas Gage, una persona que era intachable trabajador, y cómo a partir de esa lesión, él empezó a cambiar. Se volvió irritativo, se volvió vulnerable, era un tipo antisocial, se metía con los trabajadores, ¿sí? Agresivo, irritante, intolerante con los trabajadores. O sea, Phineas Gage, los que estaban cerca, la secretaria, las asistentes, decían, esta es otra persona. Y lo que se logró demostrar en la neurociencia después que estudian el cadáver por muerte es que tenía una lesión del prefrontal. O sea, no había control de todas esas emociones que es la amígdala, y ahí se empieza a estudiar la corteza prefrontal como cerebro ejecutivo, el que controlaba. Básicamente, vamos a ver entonces, antes de ver empatía, cómo se genera una emoción. Una emoción se genera, en nuestro modelo, existe un cerebro ejecutivo, ¿cierto? Un cerebro ejecutivo, una amígdala que ya le dimos, almacena la alarma emocional, el hipocampo la almacena, pero es el tálamo el que recibe y procesa la información, ¿cierto? El tálamo recibe y procesa la información que es visual, auditiva, táctil, yo ahora me estoy tomando un tinto, la parte gustativa, la parte del olfato, las notas del tinto, del café, y esa, recibe esa información del órgano de sentido, pero ese tálamo le manda información junto con la amígdala. Sí, le manda información a la amígdala, procesa la amígdala la emoción, pero le manda información al hipotálamo. Y es el hipotálamo junto con la pituitaria quienes empiezan a producir hormonas y dan cambios corporales de diferentes emociones. Conclusión, podemos decir que ante una situación de miedo, y lo podemos ver en nuestra casa, ¿cierto? Cuando estamos en nuestra casa, aparece una persona en la penumbra, no le vemos la cara, le vemos la talla y la cara en la penumbra, en la noche. Entonces, ¿qué hace el órgano sentido? La vista y la parte auditiva, si él habla, la voz, envían información, esa parte visual y auditiva le envía información al tálamo. Y el tálamo le envía a la amígdala. Entonces, la amígdala tiene 13 núcleos. Entonces, esa amígdala tiene núcleos de la cara, núcleo de la talla, la estatura, núcleo de la voz, y establece, si no es familiar, esa voz, esa talla, esa cara, en esa penumbra, pues, la amígdala escanea todo eso, información, y dice, estoy ante una amenaza. Pero antes, la amígdala le puede enviar información a la corteza para que la corteza sea consciente de lo que está pasando, pero ya se pone un poquito consciente y alerta, pero sigue mandando la amígdala y la parte límbica, y la amígdala le dice al hipocampo, hipocampo, tú reconoces esa cara en la penumbra, reconoces esa voz, reconoces esa talla, y el hipocampo va al archivo de la memoria antigua y le dice, no, yo no reconozco esa voz, no reconozco esa cara en la penumbra,
ni esa talla no son familiares. Y la amígdala dice, entonces esto es una amenaza. Y llega la amígdala, le manda información enseguida al hipocampo. Obviamente, que le mandó la información al hipocampo, la amígdala le manda información al hipotálamo, que está debajo del tálamo, y el hipotálamo le manda una hormona liberadora de corticotropina, y la hipófisis libera la corticotropina, entra al tallo, al torrente circulatorio, y se liberan esa cantidad de corticoides, ¿sí? Y esas son las sensaciones que recibimos en el cuerpo. Porque lo que hace la glándula suprarrenal, que está encima de la renal, es liberar toda esta parte de hormonas, ¿sí? ¿Para qué? Para preparar para la lucha, para la huida, o quedarme quietecito como un perrito con la patita para arriba, me quedo quieto. Pero lo que está haciendo es aumentar la frecuencia cardíaca para bombear más sangre del corazón, aumentar y meter más aire, hiperventilar la frecuencia respiratoria. Las pupilas más grandes se dilatan para ver más, entra más luz. Los músculos se contraen y los vasos arteriales se contraen para mandar más sangre. O sea, te prepara el cuerpo, como el cuerpo necesita sangre y oxígeno para salir corriendo o para luchar, ¿cierto? Y eso es lo que está pasando en esa situación de alarma. ¿Quién te da la situación de alarma? La amígdala. Pero el hipocampo dice, yo no lo reconozco. Entonces, la amígdala le manda información al hipotálamo junto con la hipófisis, liberan esas hormonas con la suprarrenal y se viene el cortisol y se viene la adrenalina y noradrenalina y salimos corriendo. Eso pasa, pero si yo llego al cuarto, yo estaba en el cuarto, ¿sí? Y resulta que llega, estaba la hermana en el cuarto, y resulta que llega la otra hermana y prende la luz, le dice, esta es una sorpresa. Recuerda al amigo que no veía hace 20 años. ¿Qué hace la amígdala? Inmediatamente recibe la información y dice, esto no es amenaza, este es el amigo que no hace 20 años. Ella percibe ya, baja el miedo, se apaga y aparece el amor, la felicidad y se abraza. Así es como se generan las emociones. Conclusión, nosotros podemos controlar esas emociones. Y mire cómo la controlamos. Cierto, pero cuando fuimos conscientes la controlamos. Cuando prendieron la luz, enseguida la prefrontal le dijo a la mente, la aguanta, apágate. Y sale el nivel consciente con la mente, le dice, yo lo conozco. Y toma la decisión de darle un abrazo. Entonces ya esa decisión que venía en automático se vuelve consciente. Entonces podemos controlar las emociones, sí. En el caso de Pinia Gay, él no controlaba las emociones porque no tenía corteza prefrontal. Pero nosotros que tenemos corteza prefrontal, sí, porque la corteza le asigna valores a las personas, a las cosas, a las situaciones que nos rodean, y es el paso inicial de esa formación de emociones. Pero al lado, ahí en la corteza prefrontal hay un cingulado, se parte, cingulado, y ese cingulado, ¿sí? Anterior, él enfoca nuestra atención y la motivación en lo que es más importante. Porque el cingulado quiere cumplir una meta junto con la corteza prefrontal para tomar decisiones conscientes. Pero el cingulado es el que, junto con la parte prefrontal, pero más con el órbito frontal, el que está en el foco atencional consciente, porque ellos tienen una meta que cumplir de acuerdo a los propósitos que tengamos, a pequeño, corto o largo plazo, lo que tengamos que hacer en el día. Y lo que hacemos es, este cingulado, que haya atención y motivación, pospone la satisfacción inmediata, coge lo más importante y lo que tiene menor valor lo pospone para no tomar una decisión con algo de menor valor, sino lo pospone por una de mayor para así lograr la meta. Entonces fíjense que así es como controlamos las emociones. Entonces pasemos ahora a empatía. Ahora que ya vimos lo intrapersonal, cómo se generan nuestras emociones, pasamos a lo interpersonal, ¿cierto? La empatía es un proceso neurocognitivo, o sea, ya sabemos cómo se generan las emociones, ya sabemos cómo regulamos las emociones, ya sabemos cómo se genera el miedo. Y así pasa con la alegría, la tristeza, la sorpresa. En este caso vimos miedo y vimos sorpresa. Bueno, vamos a ver la empatía como un proceso neurocognitivo por el cual comprendemos intelectualmente a esa otra persona, pero también experimentamos el estado emocional de esa otra persona sabiendo, el cerebro sabe que no es nuestro y que el factor determinante es la otra persona, no somos nosotros. Eso es lo que es la empatía. Entonces, estableciendo luego procesos de control emocional o de simpatía.
Así como tenemos la empatía, tenemos también la teoría de la mente, porque eso hace parte de la condición social. Entonces, la teoría de la mente es la capacidad de extraer y entender esos pensamientos que están ahí de colores, ¿cierto? Ahí están desordenados el lado izquierdo, pero el lado derecho trato de organizar esos pensamientos, esos sentimientos, trato de organizarlos, que son las emociones. ¿Qué diferencia hay entre una emoción y un sentimiento? Que la emoción se genera, es pasajera, el sentimiento ya se hace consciente. ¿Dónde se hace la emoción consciente? En la ínsula, que es como decimos, lo llamamos, tenemos cuatro lóbulos. Entonces este es el quinto lóbulo, se llama ínsula, y ahí es a nivel consciente. Y vemos esas emociones e intenciones de la otra persona, no de uno mismo, y es alguien fuera de nosotros. Es decir, comprende tanto la empatía cognitiva, o sea, la empatía intelectual de la otra persona, como la empatía emocional, la emoción de la otra persona. Conclusión, la teoría de la mente es la capacidad que yo tengo de comprender a la otra persona, tanto en la parte intelectual como está pensando, como en la parte emocional. Sin yo contagiarme, sin yo afectarme en la toma de decisiones. Entonces, Epícteto, uno de los grandes pensadores de hace muchos años, decía, no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la interpretación de los mismos. Entonces, la pregunta que viene, entonces, ¿cómo dominamos tus emociones e influenciamos los demás? Del dominio de las emociones viene de acuerdo a cómo interpreta la emoción. Y le pongo un ejemplo. Mi hija, y eso fue el caso de la vida real, que por cierto es psicóloga, está trabajando en una multinacional, y ganó un premio. Ella se lo dijo, papi, me ganó un premio. Y bueno, te date un premio. Pero pensé que el premio era, hice por aquí, cerca, porque yo sabía que era un viaje. Hice Cartagena, o Panamá, o de pronto Cancún, ¿no? Cuando me dice, papi, ya me gané el premio, estoy disfrutando el premio. O sorpresa, la que me llevo, que Michelita estaba en una isla y nos dice, estoy en esta isla y no te sabes y te imaginas cuál es. Imagínate. Ella sabía que esa es la isla de mis sueños. Y ella sabe que la isla de mis sueños que yo quiero conocer, yo conozco mucho Europa, conozco Latinoamérica toda, bueno, gran parte de Latinoamérica, gran parte de Europa, lo más importante, ¿cierto? Asia es lo único que no me gusta. No quiero, o sea, me falta por conocer. Entonces, conclusión, estaba en Hawái. Cuando yo veo, tú estás en Hawái, ¿ese era tu premio? Sí, papi, era una sorpresa, no te quería decir. Y yo me lo gané en la compañía. Entonces, en ese orden de idea, bueno, él se había ganado ese premio con otro amigo, etcétera, etcétera. Entonces, en ese orden de idea, cuando yo veo esas palmeras y ese de donde estaba, que era majestuoso, ese era Hawái. ¿Qué pensé yo? ¡Qué alegría me da, Michel, que estés en mil hemisueños! Esa fue mi interpretación que yo le di. Epíteto nos dice, no son los acontecimientos, el acontecimiento que está en lo que nos perturba, sino la interpretación. Y la interpretación que le digo es alegría. En cambio, mi esposa, cuando vio esa palmera, y eso sonaba así, ella es Hawái, es sinónimo, como está cerca de Japón, en Japón todos los días hay terremotos, todos los días hay temblores, no terremotos, hay temblores, y esos temblores generan tsunami en Japón. Y ella sabe que Hawái está cerca de Japón, ¿cierto? Entonces ella que se imaginó, ¿tú qué haces allá? Si eso allá es tembloroso, mira las palmeras como hace. Y ella se imaginaba, mira, vete para la habitación. Entonces, conclusión, ¿qué estaba interpretando? Yo, alegría. Y ella que estaba interpretando, miedo. Entonces, fíjate que esos son unos acontecimientos. Mi hija estaba en Hawái. Pero yo quería estar con ella en Hawái. Y mi esposa le estaba diciendo, no, vente, devuélvete para Colombia. Entonces, eso es lo que nos dice Peter. Entonces viene lo siguiente. Dime qué estás pensando y te diré cómo te sientes. ¿Qué estaba pensando Marla? Tsunami. ¿Qué estaba pensando yo? Playa. Piña. El baile del hula hula. Allá es muy rico la macadamia. Allá es muy rica la macadamia, cómo la procesan, son los mejores dulces macadamia. Eso estaba pensando yo. Y le dije, tráeme macadamia. Entonces, yo estaba pensando eso y cómo me sentía. Miren ustedes con ese sol que está ahí, esa muchacha. Y mi esposo estaba presentando algo gris, lluvioso, tsunami. Entonces el estilo interpretativo lo da el optimismo, que era yo, pensamiento optimismo, y ella, pesimismo, tsunami. Entonces, en función de cómo se interpreta, se activan áreas del cerebro detonando los comportamientos a los marcos del pensamiento. ¿Se activa el circuito de miedo? Sí. Prima de manera automática el miedo ante diferentes situaciones y dependiendo, porque no hay emociones buenas o malas, el miedo es bueno. Personas que yo por lo menos a veces necesito
tener algo de miedo para buscar esa meta. Porque todo no puede ser color de rosa, ¿cierto? Entonces a veces el miedo es bueno. El problema es cómo regulas ese miedo. Lo vas regulando, regulando para que no pase a pánico. Porque si pasa a pánico, ahí sí. Y estás manejando, te puedes accidentar. Entonces, cuando se activa el circuito, hay que ver automáticamente cómo vamos manejando y cómo vamos regulando. Ahora, ¿es clave definir el tipo de emociones? Sí, que queremos potenciar como alternativa ante los diferentes estímulos para lograrlo. Y debemos incrementar la capacidad de autoconciencia. Entonces, esa es una competencia que tenemos, y la competencia es la autoconciencia. Saber qué nos pasa. Cuando yo tengo autoconciencia, ya yo me puedo autoliderar. Porque yo sé qué me pasa emocionalmente, qué siento, ¿sí? ¿Cómo pienso? ¿Qué siento? Y la autogestión es dirigir nuestra respuesta de manera efectiva, ¿sí? De manera, aquí sería efectiva, no efectiva. Entonces la autogestión es cómo regula esa emoción. Las distorsiones cognitivas es importante, ¿sí? Es importante en la relación de las de las distorsiones cognitivas, porque básicamente lo que nosotros tenemos que hacer es que para ese autocontrol el primer paso es aceptar que podemos regular las emociones, ¿cierto? Y el segundo paso es aplicar estrategias metacognitivas. Entonces, una de las estrategias metacognitivas que nos sirve mucho es reestructurar ese pensamiento. En el caso de mi esposa, tenía que reestructurar ese pensamiento. Y eso se hace a través de unas preguntas poderosas en esos modelos de reestructuración. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que filtrar de acuerdo a la creencia. La creencia de mi esposa es... La creencia de mi esposa es Hawái, cerca de Japón, Japón sinónimo de temblor. Y como es una isla, sinónimo de tsunami. Y eso es lo que nos traen los medios de comunicación. Esa es la creencia. Yo no. Yo sé que Japón tiembla, pero de ahí a que se genere un terremoto han pasado 30, 40, 50 años. Y tengo un estilo interpretativo optimista. Y ella, en esa situación, en esa experiencia afectiva que estaba viviendo, viendo la foto que le mandó por el WhatsApp y los videos, esa experiencia afectiva con su hija y con el sitio de Hawái, era pesimista. Entonces, el segundo paso es aplicar esas estrategias para el autocontrol de la y darle fortaleza emocional, es aplicar esa estrategia metacognitiva para ver los filtros, y esos filtros son las creencias que tenemos de Hawái. Y debemos ser conscientes de lo que pensamos y lo que sentimos. Y el tercer paso es entrenar la mente. ¿Para qué? Para cambiar esa creencia, para modificar las situaciones que nos afectan y tener mayor regulación emocional. Cuando tenemos regulación emocional, estaremos controlando ese jinete para ser más competitivo. Ahora, vuelvo y te repito lo siguiente. Lo más importante es la interpretación. Entonces, cuando nosotros interpretamos, tenemos esos mapas mentales que son los filtros, son interpretaciones que nos permiten dar significado y sentido al mundo que nos rodea y se construye por experiencia vivida a muy temprana edad, cuando estamos en la infancia. Entonces el cerebro está cableado y tenemos las 100 mil millones de neuronas. ¿Para qué? Para dar e interpretar significado. Y con ese significado que ustedes tienen ahora, que están interpretando el significado y me están viendo, yo estoy desde esta ciudad, hoy en día, en Colombia, estoy ahora mismo. Entonces, ustedes están interpretando un significado y están dando... Al dar ese significado, se están ajustando a la realidad de lo que están viviendo. Entonces, tenemos modelos mentales, creencias, que creemos en nuestro pensamiento, y que esas creencias son supuestos considerados como verdaderos, es la realidad. Pero a veces no nos enseñan la auténtica realidad de la historia que nos cuenta nuestra mente. Conclusión, los filtros son interpretamos o distorsionamos. Y cuando distorsionas, se vuelve una distorsión cognitiva, que son estas las que están aquí, que son 6. Y esas distorsiones cognitivas básicamente sabotean nuestra vida. Y son resultados para averiguar ese diálogo interno, la voz interna que nos está hablando en nuestra cabeza, y poder neutralizar esa voz interna, lo que llamamos nosotros los psiquiatras. Bueno, yo no soy psiquiatra, pero los psiquiatras nos hablan de la grabadora interna. Por eso los niños, la mejor edad donde está la grabadora, el 50% de la persona se forma de 0 a 6 años. Ahí está el 50% de lo que vas a hacer en tu vida.
y de 6 a 12 el 25, o sea, el 75% la grabadora interna tiene nuestros padres, ese apego, y la teoría personal de este gran psiquiatra, se me escapa, Cirilus que se llama, nos habla de la teoría del apego emocional. Y ahí es donde vamos a saber qué van a hacer los niños hasta los 6, 50% y hasta los 12, 75%. Entonces hablamos de distorsiones cognitivas, son generalización, etiquetear, adivinar el futuro, exigencia o debería, filtro negativo, leer la mente. Entonces la distorsión es generalización. Cuando dices tú la creencia, a mí nunca me ayuda. Siempre me pasan cosas malas. Todos los lunes me va mal. Pero por favor, ¿y por qué tienes esa distorsión? Y a veces le dices tú, oye, hoy no es lunes. Ah, yo pensé, porque hoy me iba mal. Esa es una generalización que te autosabotea tu meta. O te etiquetea, yo soy un fracaso, soy muy desordenado. Es que mami, yo soy muy desordenada, no voy a poder. Esa es una creencia que te crea. O a veces adivina el futuro, yo sé que va a ir mal en el examen. Me va a ir mal. Y esa es una programación lingüística que te hace. Y si tú estás pidiendo eso al cerebro, te va a ir mal. Porque las neuronas empiezan a conectarse bajo esa figura lingüística, neurolingüística, porque nosotros tenemos un centro lenguaje en la área bronca que está en temporada. Entonces, o ese negocio no va a salir. Pero a veces serían los deberías. Tengo que agradar a todo el mundo. Tengo perfecta la presentación en PowerPoint. Tengo que tener perfecta. No debo cometer errores. No debo. Esas son exigencias que tú te pones de autoperfeccionismo, de tu ego o del debería ser. Las otras son de filtro negativo, te enfocas en lo negativo. Presentas la exposición ante la clase, estaban 20 alumnos, hay 5 que hablaron excelentemente bien, otros 5 que hablaron bien, ¿no? Excelentemente bien, pero hay uno que fue negativo el comentario. Y le dijo, mira, Clarita, yo no estoy de acuerdo con esta presentación que tú estás haciendo de las estrellas del medio universo. Y entonces tú coges ese filtro negativo y presentas la clase porque solamente prestan atención al comentario negativo. Ese se llama filtro negativo. Y lo otro es leer la mente. Y eso pasa mucho en las empresas, ¿cierto? Imaginar lo que piensa el otro sin evidencia. Yo por lo menos, yo saludo. Pero a veces vengo pensando, yo estoy en el quinto piso, y vengo pensando en mi meta del día de hoy. Porque es que yo hago mi meta todos los días diarios. Y esas metas del día a diario llegan las metas semanales, y las metas semanales poco a poco van las metas mensuales, y las metas mensuales van las metas trimestrales, van las semestrales y van las anuales. Entonces tú tienes que en la mente ir programándote el día a día, el aquí y el ahora. Y con eso vas poco a poco. ¿Tú para qué te vas a molestar haciendo la meta del año? No, tiene que ser el día a día, para que el cerebro vaya dando logros, vaya motivándose, vaya generando dopamina. Entonces tiene que ser de cajitas en cajitas pequeñas, para tener la caja grande el 30 de diciembre, la meta grande. Entonces, a veces yo vengo pensando en mi meta, en el aquí y el ahora, y a veces no saludo. Entonces me dice, doctor, usted está enfadado. Me dice Ariana, me dice Tatiana, porque es el primer momento que vengo, o Maggie. Entonces fue que yo vengo pensando, pero se me pasó el saludo. Entonces dice, el jefe llegó bravo, no hablemos con él. ¿Será que va a despedirme? Entonces, es leer la mente. Conclusión, en el proceso de entrenando la mente, nosotros tenemos un proceso, ¿sí? De entrenar la mente, y como le decía, tenemos que tener las metas, ¿cierto? Las metas diarias, aquí a la hora, para pasar a un futuro, ¿sí? Y alcanzar ese entrenamiento de regulación emocional, pero lo primero es reconocer la emoción que tiene y su funcionalidad, si es funcional, para usarla. ¿Usarla dónde? Con el equipo de trabajo. Primero internamente, me autolidero, me motivo, me autolidero, ¿sí? Alcanzo mi meta y después yo digo, pero es que la meta es de equipo, y entonces ya reconozco la emoción mía, la utilizo con el equipo de trabajo, solucionando problemas, liderazgo, comunicando con el equipo, y vamos reduciendo la frecuencia y la intensidad de esas emociones que yo no deseo, porque yo no puedo liderar un equipo si tengo una emoción de miedo o tengo una emoción de ira, y vamos incrementando la capacidad de regulación. Entonces, conclusión, tenemos esas distorsiones. Y esas distorsiones nos hablan de unas competencias. Pero entonces, para entrenar la mente, uno diría, ¿cuál es el estado de la mente? El estado de la mente son dos. O estás activado o estás en calma. O estás agitado. Ese es el arousal. El arousal es el simpático. Entonces, nosotros mapeamos el cerebro. Cuando nosotros mapeamos, yo quiero ver el arousal. ¿Y el arousal cómo se ve? Disparo. Ahora mismo estamos en beta de 7 a 14 ciclos de alfa.
de 14 a 21 ciclos es beta, por encima de 30 ciclos es gamma, ya estamos con cortisol, estamos estresados. Ahora mismo estamos en beta. Los niños están en alfa de 7 a 14 y cuando dormimos estamos en teta o en tita y estamos en delta. Entonces, conclusión, yo puedo ver el estado de la mente. Sí, en la náusea lo veo. Si está calmado, está agitado. Si está agitado, está en estrés, no puedo tomar decisión. Si está muy calmado, me puedo aburrir. Pero también veo el contenido de la mente y ese contenido lo veo en la valoración. O sea, en la escala valórica, ¿qué es positivo o negativo? Entonces yo veo mis pensamientos, veo mis emociones y veo mis sentimientos. Conclusión, lo que le decía aquí es clave, la meta que queremos, tengo que reconocer, reducir la frecuencia, incrementar la capacidad de reducción. ¿Todo esto con fin de qué? De tener competencias. Entonces yo puedo tener, ¿qué competencias tengo? Primero en mi conciencia de la emoción, prestar atención a esa emoción. ¿Yo ahora mismo tengo miedo? Sí. Soy consciente, la escribo, porque tengo que escribir y para eso hay todas unas herramientas. Después regulo, cómo la regulo, qué emoción, a qué hora se me presenta, cómo se me presenta. En el momento anterior, ¿qué me pasa? Si a mí se me presenta la emoción de miedo cuando veo a mi jefe, ¿por qué se me tiene que presentar cuando el jefe? Entonces estoy haciendo distorsiones, ¿cierto? Entonces esas competencias de autoconciencia, de autoconfianza, es importante la autoconfianza. Tienes que creer en ti mismo. Hace parte de la creencia que tú tienes. Y esa competencia intrapersonal. Y otra competencia social es que la empatía, que ya la vimos. Y la motivación, que es el motivo hacia la acción. O sea, todas las personas tenemos un motivo hacia la acción. Y la motivación hace parte del sistema límbico. Supuestamente no está en el núcleo accumbens, porque ahí está la carga de dopamina que se libera en el temental ventral, el 20%. Y lo manda al núcleo accumbens. El núcleo accumbens se lo manda a la corteza prefrontal y le dice, yo deseo ser el mejor neurolíder de la empresa en seguridad y salud. Deseo, yo deseo, me gusta ser el mejor. Entonces ese deseo se lo manda a la corteza prefrontal y la corteza prefrontal trabaja esa meta. Y le dice a la dorsolateral, porque eso lo hace el prefrontal, pero el orbitofrontal. Y le dice a la dorsolateral, toma la decisión para que tengas esa meta de ser el mejor neurolíder. Y ahí sabes cuáles son las estrategias. Entonces, conclusión, hay que autoevaluarse emocionalmente cómo estamos a través de las herramientas. Conclusión, cada persona tiene su perfil. Y en ese perfil, ojo, se establece un plan de desarrollo, ¿cierto? Entonces, cuánto saqué, qué puntaje, qué ventaja tengo, qué emoción debo tener. Elige el momento de tu vida. Sí, revisa tu clima interno, tu diálogo interno, revísalo. ¿Qué tipo de distorsiones tienes? Practica la técnica, hay muchas herramientas para practicar, ¿cierto? ¿Cuál se ajusta más a tu objetivo? Porque dependiendo del objetivo que quieras, así va a ser la técnica. Establece un esfuerzo porque es un proceso que se necesita y se necesita un esfuerzo. ¿Qué esfuerzo necesita? Una disciplina de ese gimnasio mental para conseguir un reto del día a día de esfuerzo y así vas a ver el progreso y el progreso es el logro a través de la meta. Entonces, todo esto a través de, a la vez que tengo la conciencia emocional, debo elegir qué técnica. Bueno, esto influenciando las emociones, ¿sí? Influenciando las emociones, tenemos lo siguiente. Cada persona tiene su perfil, de acuerdo a ese perfil, yo aplico la teoría de la mente, tengo la conexión, miren el dedito, la conexión con ese cerebro, cada cerebro es un mundo, por eso dirigir equipos, hay que saber dirigir y para eso nos ayudan las neuronas espejo. Las neuronas espejo fueron descubiertas por Rizzolatti en el año 1976 en la Universidad de Parma a las 3 de la mañana. Él estaba en un experimento buscando cómo se comunicaban los miquitos, los chimpancés, cómo era la relación entre ellos mismos, cómo saltaban de rama en rama, cómo se reían. Y a las 3 de la mañana ya estaba aburrido Rizzolatti. Y Giacomo Rizzolatti en 1996, el 76, descubre en la Universidad de Parma las neuronas espejo. Entonces Rizzolatti dice que esas neuronas son las de la empatía y la teoría de la mente. Por eso cuando yo veo una persona llorando, cuando yo veo una persona llorando y yo la veo, se activan mis neuronas espejo y me da esa sensación de que esa persona está indefensa, ¿cierto? Emocionalmente me encuentro, pero también trato de ayudarla y esa es teoría de la mente. Es cuando yo empatizo con esa persona emocionalmente, y es cuando empatizo cognitivamente, hago un plan de trabajo para ver si la puedo ayudar.
Yo, ¿cómo la puedo ayudar? Ella está llorando porque le robaron el celular. Y entonces yo llego, ¿cómo te puedo ofrecer la ayuda? Y entonces yo llamo al CAI, llamo al 911 o la llevo acá, le doy agua. Ese es el plan de ayuda. Eres empático cognitivamente y afectivamente, pero es el otro, no soy yo, y eso es la teoría de la mente. Entonces, esa es la conexión que tú haces en el lugar del otro. La influencia es ya cuando yo inspiro, por eso el liderazgo es, o sea, cuando hablamos de liderazgo, la palabra liderazgo es de influencia. Y el líder, el verdadero líder, es que influencia. Ahora, ¿cómo influencias tú? Con las neuronas espejo. Por eso, cuando nosotros vamos a transformar cultura, digo, vamos a transformar cultura, el líder tiene que meter la cultura emocional. Porque los problemas de accidente, gran parte, son emocionales. Gran parte. ¿Sí? Y son emocionales porque se pierde la atención por esa emoción, ¿cierto? Entonces, tú te das cuenta en Washington, el 65% de los accidentes, los siniestros viales, son por falta de atención, pero ¿por qué perdiste la atención? Por falta de un problema emocional. Entonces tú tienes que influenciar y ya si tú influencias, inspiras, y es cuando tus neuronas espejo, ellos activan también sus neuronas espejo y te ven, te imitan, te quieren imitar. En esas neuronas espejo, entonces las neuronas espejo es parte de la empatía y de la inteligencia social, que es cuando lideramos el equipo, hablamos bien y hacemos todo ese proceso. Bueno, hay una fuerza motriz, sí. Hay una fuerza motriz, ¿sí? Hay una fuerza motriz importante, pero antes de hablar de esta fuerza motriz, quisiera decir que la conexión influencia, vea, ustedes tienen que potenciar personas. Y eso de pronto lo dicen los libros sagrados, ¿cierto? La Biblia, etcétera, pero tú tienes que ser dador. ¿Dador de qué? Tú tienes que ser un dador y dar éxito a los demás. Tú tienes que estar siempre potenciando personas. Porque el hombre es un ser de recompensa, tiene que buscar recompensa. Entonces, cuando ellos ven que tú quieres ayudar, que tú eres un dador, que no recibes, y por eso la cultura japonesa es una cultura muy productiva. ¿Por qué? Porque ellos dan gratitud, dan las gracias. La gracia es la gratitud es una emoción. Todos los días por todo lo que reciben. Entonces, una de las técnicas importantes es dar gracias todos los días, tanto en la mañana como en la noche. Y decir tú, cerrar los ojos, gracias, gracias. A tu ser querido, si eres católico, a Dios, si eres musulmán, a Mahoma, si eres ateo, a lo que tú crees, por los favores recibidos, da la gracia por todo lo que tienes. Entonces, tú tienes que ser un dador. Los japoneses van a los templos no a pedir, nosotros no aquí, nosotros vamos a los templos católicos a pedir. Mi Diosito, dame el trabajo, mi Diosito, dame la pensión que me faltan 50 semanas y no me la quiten. Mi Diosito, dame amor para querer a mi madre, que tengo una herida con ella. Mi Diosito, dame un hijo. Entonces, aquí pedimos los latinos, cambio allá los orientales, lo que hacen, van a los templos y dan gracias por todo lo que le ha dado el universo, por todo lo que ha dado su Dios. Entonces, nosotros en la conexión e influencia es importante las neuronas espejo. Para ser un dador y dar éxito a los demás. Y nosotros potenciamos personas, buscamos metas, ¿sí? Potenciar personas y buscar metas, ¿sí? Para cumplir esos logros. Entonces, tenemos que tener buenos, más contacto, entrenar la mente de manera permanente. Entonces, el trabajo inteligente y la inteligencia de nuestras emociones y el desempeño de trabajo es tener la regulación emocional en la llave que permita acceder a esas funciones ejecutivas del cerebro para ser más efectivos. Porque siempre va a haber una disputa entre la mente racional y la mente emocional. Y la mente racional es una mente racional, pero con motivación, porque la dopamina se la manda a la mente emocional, el núcleo accumbens le manda dopamina. Y la mente racional está en la lógica, pero está motivada. ¿Con quién? Con la dopamina. Conclusión, podríamos decir que estamos motivados, tenemos buena emoción y con eso tenemos el control de conducta. ¿Por qué? Porque el control ejecutivo, la toma de decisiones, está fraccionado en los componentes, controlando la impulsividad, almacenando información, planificando y tener flexibilidad cognitiva en este nuevo orden mundial. Cuando el cerebro actúa de la motivación, la lógica y elige conscientemente, nos ajustamos a la situación sin perder el control emocional. Bueno, esta es la frase que quería hacer de Albert Einstein y dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor y es la electricidad. Más poderosa que el vapor, que la electricidad, la energía atómica y es la voluntad. Los invito a que de ahora en adelante tengamos voluntad y la voluntad es esa parte evolutiva que sale de esa persona, el yo quiero y el me gusta.
¿Cierto? Entonces, cuando tenemos voluntad, vamos a tener una nueva versión para controlar ese NET y ser más competitivos en nuestra vida personal, nuestra vida laboral. Estos son nuestros libros, que ya ustedes conocen, porque en 50 minutos, 55 minutos que llevamos, no podemos hablar todo el cerebro. Por eso los invito a mi comunidad laboral. Estos libros se adquieren en este WhatsApp 320-568-9574. Se pueden adquirir en forma digital o en forma verbal. Y ahí está nuestro libro de Neurolíderes del Siglo XXI y el de Emociones, que hay todo un capítulo de Neuroseguridad Laboral. Gracias, soy Efraín Butrón Palacio, un investigador. Llevamos más de 8 o 10 investigaciones y todos los días investigamos, todos los días veo pacientes, aprendo todos los días. Me fascina ver pacientes de investigación de accidente, me fascina ver pacientes de post-incapacidad y aprendo todos los días. Esa consulta que demora una hora, a veces me demora hora y media porque ahí aprendo. Soy apasionado por la neuroseguridad. Esta es la cuarta barrera, que es liderar y la transformar la cultura, movilizando con el cerebro en mente, porque considero que la cuarta barrera es todo lo que yo veo debajo del iceberg del comportamiento. Y cuando lo mapeo, veo el arousal, veo las emociones. Suscríbete a mi canal, que es YouTube, Efraín Butrón Palacio. Bueno, esto, hay una pregunta que me está haciendo Estefanía y nos está preguntando que cómo, espérate un momentico, que cómo se expresan las emociones. O sea, Estefanía me está preguntando cómo se expresan las emociones para su interpretación. Ya yo lo dije. Las emociones en su interpretación tenemos dos variables. Una, que es el arousal, que es la activación del simpático. ¿Estoy excitado, estresado o estoy calmado, quieto? Ese es el eje de las... Y el eje de las X, o la emoción es positiva o es negativa. Emoción positiva, alegría. Emoción negativa, miedo, alegría, tristeza. Emoción neutra, sorpresa y asco. Entonces, conclusión, no son buenas ni malas, positiva y negativa. Entonces, diría que son dos, la interpretación que da bajo el arousal y bajo la valencia. Bueno, esto es lo que tiene todo positiva, Positivia, cartillas, videos, y estos son los, la atención, son las direcciones, educativavirtual@positiva.gov, y los invito de todo corazón a que sigan en mi canal, a todos los asistentes que sigan participando en nuestra comunidad de neuroseguridad para prevención del laboral, de riesgo laboral. Que sean felices, Efraín les dice. Gracias. Doctor Butrón, muchísimas gracias por acompañarnos en esta acción educativa del día de hoy. Esperamos verte muy prontamente y te deseamos un feliz día. De igual manera, agradecemos a todos nuestros asistentes por acompañarnos en la acción educativa del día de hoy. Como siempre, los invitamos a que conozcan nuestro portal Posipedia, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal. También en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de eventos virtuales. Recuerden que el certificado de este evento se generará de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestra plataforma positivatravesía.co. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora, dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Llega un nuevo día. Abro mis ojos y la luz del sol me saluda alegre diciendo con todo el brillo de su voz que una nueva oportunidad ha comenzado para mí. Que todo lo que pasó ayer se quedó solo en el ayer. Que lo dicho y lo hecho nunca podrán repetirse de la misma manera. Por eso, de nada servirá que me desgaste pensando en si lo pude haber dicho mejor o hecho mejor. No hay nada más importante que lo que suceda hoy. Por eso, veo y veré cada día como el maravilloso regalo en el que la vida me entrega las llaves para abrir la puerta principal de una nueva opción, un nuevo intento. Y debo afrontarlo con toda la esperanza puesta en todo lo que soy capaz de hacer.
celebrando siempre el estar vivo y poder hacer parte de una familia llamada sociedad y de una casa llamada mundo. Todo lo que me sucede tiene un para qué, y ese será el detonante que hará que mi corazón explote de júbilo en cada momento de la vida, sin quejarme por nada de aquello que no salió o salga como yo espero. Y sabiendo de cada una de mis cualidades, dones y potencial como persona, me conjugaré en una sola fuerza para entregar la mejor versión de mí en lo que hago, haciéndolo de la mejor manera, porque no hay trabajo más productivo que el que se hace con alegría. Pensando en ello, mi primera herramienta será mi fuerza de voluntad, sabiendo que ella es el cimiento que hará que levante inmensos sueños. Porque si el trabajo me otorga pan y sustento para mi cuerpo, también es medicina para mi alma. Cuando escogí lleno de ilusión el trabajo que quería hacer y a lo que quería dedicarme en mi vida, también decidí hacer lo que más me gusta. Así comprendí que solo haciendo el trabajo que me gusta, celebraré la dicha de estar ocupado. Creo en mí y sé que soy capaz de alcanzar lo inalcanzable, siempre y cuando la firmeza de mis pasos me cuide de no pisotear a los demás. En ello tengo puesto cada uno de mis sentidos. Por eso mi compromiso será ser y dar lo mejor, aun sabiendo que ese triunfo se complementa acatando todas las normas y reglamentos de mi lugar de trabajo, además de practicar copiosamente el autocuidado, la responsabilidad laboral, que son la esencia para mi buen desempeño y mi seguridad. Eso me hace comprender que trabajando con amor, la vida se hace positiva.